A ver, en teoría ya deberíamos casi estar. A ver ahora. Sí. Si miro acá, voy a poder verlos a ustedes. Denme un segundito. Acá. A ver. Está demorando en cargar, pero creo que estoy. A ver ahora. Mucho mejor, dicen. Ojalá que sí. Prueba el audio. Hola, hola. ¿Se está escuchando? Hola, hola. Recuerden que entre lo que ustedes me escriben y lo que yo veo, hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, genial. La que no escucha soy yo, dice. Bueno, perfecto. Entonces, parece que sí. Bueno, vamos allí, gente. Las resistencias es lo que dicen siempre, lo que decimos en hermetismo, que es bueno, vamos allí, gente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el aguante de estar escuchando ahí, ¿sí? Hay que dar respuesta. Yo siempre digo, cuando surgen esfinges, problemitas, vamos a seguir adelante y vamos a salir adelante con el programa, cómo tiene que salir adelante la humanidad con el tema de la pandemia y con cualquier otra cuestión. Los seres humanos somos fuertes, pero claro, hay bajas, claro que hay bajas, ¿sí? Y la idea es que haya la menor cantidad de bajas posible en todo esto. Bueno, gracias por los que empiezan a sumarse de nuevo. Mira, Elcita, Marcelo, Yanni, bueno, muchísimas gracias a todos los que se empiezan a sumar, sobre todo los alumnos de CBAU, que, bueno, les pido colaboración, ¿sí? Bien, como les decía, ya en los dos intentos anteriores, hay efectos secundarios, se les llama. Todo lo que es medicina energética, se le llama efecto secundario a todo eso que sucede cuando estamos intentando hacer algo. O sea, nosotros estamos en la mayoría de los países recluidos en nuestros hogares para evitar el contagio masivo de una pandemia a nivel mundial. Ahora, esto está generando en los seres humanos, en las personas, ciertas características. Está generando un montón de cuestiones indeseables. Como lo hablaba antes con Clara, hace un ratito, hasta la gente, ¿sí? Que era muy casera, gente que no tenía demasiado contacto a nivel social y fiestas, ahora está como preocupado porque no puede salir. Y vos decís, ¿por qué ahora me acuerdo de los grupos sociales? ¿Por qué ahora tengo deseos de salir? Tengo deseos de abrazar al otro, de encontrarme, justamente porque, esto es justamente porque es colectivo. ¿Qué pasa cuando nos dicen no hagas esto? Cuando nos dicen no hagas esto, te lo prohíben. Y cuando hay una prohibición, nuestro psiquismo enseguida va a llevar el deseo hacia ahí, como ha sido en todas las épocas, como ha sido siempre. Entonces, no es que te pasa a vos, nos pasa a todos. Ahora nos acordamos que hay plazas, ahora nos acordamos que tenemos amigos, ahora nos acordamos que tenemos ganas de ir a abrazar al familiar, al amigo. O sea que es algo muy natural. ¿Sí? Muy bien, Dan ahí, fortaleciendo, nivelando, saturado o no saturado. Bueno. Hoy voy a llevarte hacia, al menos en un inicio, ¿sí? De este contacto. Obviamente vamos a, en primer lugar, a conectar todos los sistemas nerviosos de las personas que están en directo con las personas que van a ver este video, este audio, como sea que lo vean, en diferido, después, ¿sí? Por lo tanto, vamos
vamos a conectar todos nuestros sistemas nerviosos en él ahora, para que sea grabado a nivel cuántico y podamos utilizarlo, ¿sí? Vamos a aprovechar, quiero que pienses en tu familia, en tu casa. ¿Vivís solo, vivís con muchos? No importa, pensá en todos, pensá en tu hogar. Vamos a hacer, vamos a fortalecer ese aura, no solamente tu aura individual, sino el aura de tu familia. Si tenés animales, ¿sí? También pensá en el aura de ellos, también incluílos. Si tenés plantas, hace lo mismo, ¿sí? Todo lo que tiene vida va a quedar ahora como más neutral, ¿sí? Es lo que estamos intentando hacer. Qué linda, Dana. Bueno, vamos a... Traten de compartir este video en vivo también, así hay gente, más gente que se suma, ¿sí? Muy bien. Vamos a fortalecer en todos la inteligencia física. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué esa parte que es intuitiva, esa parte de tuya, de las células, de tu inteligencia, se active? Entiendas lo que vamos a hacer o no lo entiendas. El que entiende o no entiende es la mente nuestra. Nuestro cuerpo sí sabe. Somos en este sentido como los animales y como las plantas, iguales. En los animales y las plantas no hace falta que entiendan qué está pasando. Ellos aceptan la sanación. Por lo tanto, vamos a activar la sanación natural que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a fortalecer nuestro sistema respiratorio en todos, el inhalar y el exhalar. Vamos a fortalecer los pulmones, los bronquios, los alveolos. Vamos a abrirlos bien fuerte. Vamos a fortalecer el sistema digestivo, el estómago, los intestinos. Vamos a poner todo neutral para que nada debilite esta limpieza. Hola Lili, Ocho. Bueno, qué lindo, cuánta gente. Bueno, vamos a conectarnos fuertemente yo y vos, vos y yo. ¿Sí? Siempre hemos estado muy conectados. Bueno, en este sentido... Vamos a conectarnos con la Madre Tierra, todos nosotros, ¿sí? Piensen en la Tierra, no piensen en la gente, piensen en la Madre Tierra, en el planeta que estamos. Fuerte todos nosotros vamos a conectarnos ida y vuelta con el centro de la Tierra, vos con el centro de la Tierra, ida y vuelta, equilibrado, centrado y estable, y vamos a vibrar en la misma frecuencia que la Tierra. La Tierra gira más rápido y nosotros giramos más rápido, ¿sí? Y viceversa, la Tierra va más lento y nosotros también. ¿Para qué? Para que podamos, ¿sí?, tranquilamente, ¿sí?, ir al compás de la Tierra, ¿sí?, de esta Tierra que dicen que empezó a limpiarse de a poquito, ¿sí?, ya que se está descontaminando. A ver, todos nos damos cuenta de que la Tierra se está limpiando sola. Entonces, vamos nosotros a estar nivelados con esa limpieza de la Tierra. Vamos nosotros también a colaborar, como nosotros desde nuestros hogares, haciendo esto que hacemos, cada quien desde el mejor lugar posible. Como siempre les digo, te gusta rezar, rezá, porque ahí conectás con la mejor frecuencia en el universo. Te gusta, no sé, llamar, compartir cuestiones, compartir videos, compartir canciones, estar con las plantas, hacer lo que te haga bien, lo que le ayude al universo, ¿sí?, lo que le ayude en este momento a la Tierra, ¿sí? No es casual que nos esté pasando ahora el tema de la pandemia, ¿sí? No es casual. Entonces, vamos a todo lo que está diciendo Dan ahí, es verdad, ¿no? Este aislamiento que nos incentiva. Fíjense que hay un montón de gente que yo estoy viendo que se está animando hasta compartir videos propios. Estaba viendo a Joana, una compañera de Escuela Ética, que también hace poquito abrió su canal de YouTube, o al menos, bueno, yo no lo tenía, estamos compartiendo nuestros dones con el otro. Y sin embargo, estamos en la casa, tenemos internet y ahora está bien, no se ve muy bien, puede no ser la... una herramienta muy clarita, pero no importa. Esto es lo que nos ayuda. Juntos se sale, ¿sí? Juntos, pero con la responsabilidad individual. Bien. Yo hoy, para iniciar, ¿sí?, voy a compartirles tres tríadas.
¿Por qué las tríadas? Lo he explicado muchas veces, si sos el que me sigue por varias redes sociales, ¿sí? O has hecho alguna vez alguna sesión de bioenergía, ¿sabes qué? Con la bioenergía ahora se trabaja con figuras geométricas, o sea, geometría sagrada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro psiquismo y toda la información en nosotros, prende, digamos, es mucho más fácil limpiarla, ¿sí? Por medio de esta geometría sagrada. ¿Por qué es así? Porque el universo mismo, aunque no lo veamos, ¿sí? El universo, ese espacio, todo lo que vemos, tocamos, está formado por una geometría sagrada. Entonces, la información es mucho más fácil conectarla y limpiarla cuando hacemos tríadas, pentágonos, hexágonos, ¿sí? Ok. Bueno, acá nos comparte Dani, que se está liberando, bueno, esta energía inconsciente, del inconsciente colectivo, que estamos anclados a él. Bueno, todo el tema del miedo y la manipulación, el plan divino que está detrás. Yo también creo en esto, Dani. La verdad que yo creo que el plan divino siempre ha estado, ¿sí? El tema es nosotros estar conectados. Voy a tomar esto que dice Dani, ¿sí? Voy a tomar lo que dice Dani y pensar, si hay un plan divino detrás de esta pandemia, vamos todos nosotros y nuestros familiares y nuestras mascotas y todo lo que tiene vida, vamos a conectarnos ida y vuelta con este plan divino. No importa si lo entendemos y no importa si no lo entendemos, vamos a quitar la mente del medio. ¿Qué te parece? Tengo la humildad de entender lo que no entiendo. Tengamos la humildad de decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy elijo confiar en el plan divino, elijo confiar en la tierra y elijo estar fuertemente conectado con la limpieza y el cambio, lo mejor de mí que esté conectado, cosa que estemos protegidos, ¿sí? Con esa energía universal, como dice Susana Brandá, otra terapeuta maravillosa. Bueno, vamos a conectar todos nosotros con la energía universal y la energía del planeta. La energía del planeta, la universal y la nuestra propia, la de cada uno de nosotros. ¿Sí? La de cada uno de nosotros. Vamos a hacer esta tríada. Bien, para que esto sea también a nivel científico, ¿sí? Porque ustedes saben que yo amo la ciencia, ¿sí? Y Dios es ciencia aplicada, pero una ciencia que no conocemos bien. Eso es lo que pasa. Pero todo lo divino está perfectamente calculado. Todo, ¿sí? Aunque nuestra mente no nos permita entender. Entonces, yo hoy le voy a compartir tres tríadas. La primera, quiero agradecérselo a Cristian Raúl Ceballos, que es el director de la Escuela de Hermetismo, ¿sí? De Enseñanza Iniciática, Ética. Yo soy alumna de esa escuela. Bueno, él nos ha compartido a nivel social una tríada maravillosa que creo que es muy importante que hoy tengas fuerte esta tríada. ¿Sabes para qué? Para que seas diferente a toda esa masa que se está volviendo loca, ¿sí? De no saber qué hacer. Por lo tanto, hoy vamos a fortalecer a esta tríada que nos ha regalado Cristian Raúl Ceballos desde la iniciación. Entonces, Cristian nos explica, y si quieren entender un poquito más, busquen por favor en el canal de él, ¿sí? O cristianceballos.com, busquen el video donde lo explica. ¿Sí? Yo ahora lo que voy a hacer es limpiar, no explicar. Él nos decía de que en época de pandemia la energía principal que hay, la uses como la uses, en contra o a favor, es la energía del contagio. La energía del contagio es lo que está a nivel mundial. Entonces, la pregunta que yo te hago, para que vos te la lleves a tu casa y la pienses, te la lleves a tu casa, no, desde tu casa la pienses. ¿Qué estás contagiando? ¿Te estás dejando contagiar
por lo que dicen las noticias, con lo bueno o con lo malo, de que estás contagiado. Esto sí quiero que lo pienses, quiero que lo analices, vos solito, vos solita, ¿sí? Pensalo, entendelo, es un trabajo este individual, ¿sí? Acá ya no voy a involucrarme en este proceso personal, pero Cristian nos decía en ese video que hay tres energías que desde el hermetismo hay que considerar, se llama. ¿Qué quiere decir considerar? La tengo en cuenta. No importa si la generé yo, se generó de afuera. El tema es que si yo quiero ser poderoso en mi mundo, o sea, tener el poder yo de lo que me sucede, lo que le sucede a mi cuerpo, a mi dinero, a mi familia y a todo lo que yo pueda manejar, yo tengo que considerar las energías del entorno. ¿Cuáles son las tres energías del entorno más fuertes y que tenemos que nosotros manejarlas? ¿Sí? Una es caos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estamos en épocas de caos. O sea, vamos a entender al caos si pensamos en el orden, ¿sí? A mayor orden, menos caos. A mayor caos, menos orden, ¿sí? Entonces, podemos caer en esta debilidad de que si afuera el gobierno, por ejemplo, trata de poner orden, quizás nosotros para compensar armamos caos adentro. ¿Sí? Entonces, si hay caos afuera, a veces nosotros nos equilibramos adentro. Tenemos que quitar esto de caer en extremos. Entonces, la energía de caos que hay ahora, ¿sí? A nivel del mundo, vamos a fortalecernos todos nosotros frente al caos. Que no nos debilite el caos externo ni el caos interno. Lo que más nos está debilitando ahora es el caos interno. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a quitar, ¿sí?, todas las razones que tenés vos individualmente, ¿sí? Vamos a quitar todas las razones que tenemos para generar caos dentro nuestro. ¿Sí? Son millones de razones entre todos los que estamos ahora en vivo. Vamos a quitarlo. Gracias, Clau, por lo que decís. Gracias a vos por estar vos acá, ¿sí? Bien, vamos a corregir esto, las causas, las razones y todo el efecto acumulado del caos que estamos generando dentro nuestro. Primero, ¿sí? Nos fortalecemos. En este caso hay que fortalecer, ustedes siempre que yo les digo, somos mente, cuerpo, espíritu, hay que fortalecer el espíritu. El espíritu es el que trae toda esta carga en el ADN, toda esta carga de otras vidas, esos paquetes de información que vienen de otros lados, conciencias colectivas, los que vienen de otras vidas, todo lo ancestral. Esta es la parte que está debilitada por el caos. ¿Por qué? Como se podrán imaginar, la humanidad ha vivido muchas situaciones caóticas ya. Por lo tanto, nuestro espíritu ya sabe qué puede suceder, ¿sí? Entonces, muchos de nuestros ancestros ya murieron en pandemias, murieron con enfermedades contagiosas otras veces. Entonces, vamos a quitar esos paquetes de información para que el caos no nos debilite. Vamos a fortalecernos para poder observar el caos sin involucrarnos, ¿sí? Esa es la primera debilidad que veo por esta tríada que viene desde la iniciación. Fuertes, entonces, todos nosotros para el caos, ¿sí? Si hay caos, fuerte. Si no hay caos, genial, mejor, ¿sí? Pero no nos paralizamos frente al caos, lo entendemos. A veces el caos, más que a veces siempre, hace falta caos para que se pueda todo reorganizar y se vuelva a acomodar. Piensen que las crisis, todo lo que es a veces hace falta el caos, que esté todo mezclado, para que se vuelvan a reacomodar los elementos. Sucede en nuestra vida, sucede también en lo social. ¿Sí? Y está sucediendo esto a nivel del mundo. ¿Sí? Entonces, fuertes para que no nos debilite el caos, ni en el otro, ni en el familiar, ni afuera ni adentro. Otra energía a considerar, como nos explicaba Cristian Ceballos, es la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Es el no saber qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si el coronavirus va a entrar a nuestra casa o no va a entrar, no sabemos si
Eso es lo que no sabemos, hay mucha incertidumbre. Incertidumbre. Vos ponele el título que quieras porque cada quien va a tener su propia mente. Por lo tanto, son cientos, son millones de temáticas que nos va a causar incertidumbre. O sea, no sé qué va a pasar. Esta energía de no saber qué va a pasar no solamente te pasa a vos, le pasa a todo el mundo. Esto dice Cristian que hay que considerar porque hay muchísima gente. Imagínense, millones y millones de personas sintiendo incertidumbre en el mundo. ¿Qué te pasa con eso? Vamos a separarte a vos, a tu familia, a tu entorno, de toda la incertidumbre desde que inició todo el tema del coronavirus ya fines del 2019, ¿no? Desde que empezó por ahí, vamos a quitar toda esta energía, la separamos de tu línea media, del tuyo, del de tu familia, del de tu hogar, del de tu entorno. Cada vez que digo entorno, baja mi energía. O sea que ahí hay muchísima debilidad. Vamos a nivelar nosotros y el entorno y nosotros. Y vamos a fortalecernos para estar preparados. Claro que sí. Perdón que haga esto, pero si yo tengo que ser consciente y ayudar, esto tiene que ser así. Tenemos que estar preparados para siempre, para lo peor de todo. Si vos estás fuerte para lo peor de todo, nada de lo que pueda pasar va a vencerte, ¿sí? Si vos estás bien solamente cuando está todo bien, la vida se te va a tambalear, ¿sí? Entonces, fuertes, vamos a fortalecer y estar neutrales. Así la vida siguiera por mucho tiempo con más incertidumbre. Que no nos debilite la incertidumbre, ni la propia ni la del otro, ni adentro ni afuera. Vamos a corregir esto. Y la tercera debilidad de la tríada es la inseguridad. Sentir inseguridad. Conecten todos, por favor, con cada vez que se sintieron inseguros. Desde inicio de año. O piensen en el futuro y piensen en todas esas situaciones que decís, me siento inseguro. Vamos a conectar todos con ese sentimiento de inseguridad. Vamos a fortalecernos frente a él total, completo y permanentemente y vamos a quitar las razones de la inseguridad, todas las limitaciones que traen a nosotros y todo el efecto en todos nosotros a cero menos infinito, ¿sí? Vamos a corregirlo. Y otra cosa que vamos a hacer es separar caos de inseguridad, inseguridad de caos y caos de incertidumbre, incertidumbre de caos y separamos incertidumbre de inseguridad. Inseguridad de incertidumbre, para que ninguna de estas debilidades se junte, porque la mayoría de las veces a una de estas cuestiones podemos hacerle frente. Cuando se juntan varias cosas, armamos, puede ser un shock, ¿sí? Eso es lo que no podemos manejar, cuando hay muchas cuestiones juntas. Vamos a quitar todo el efecto este, vamos a fortalecernos internamente, externamente, y hay que fortalecer en todos nuestros entornos, pensar en tu barrio, en tu ciudad, en tu comunidad, en ella pensar. Vamos a quitar de ahí sobre todo la energía de inseguridad que hay. Toda la que haya quedado revoloteando por ahí, vamos a quitarla, ¿sí? Muy bien. Vamos a una segunda tríada. La segunda que te voy a compartir. Esta fue compartida por el doctor Carl Schwem, ¿sí? Schwem es uno de mis maestros en energía, en medicina energética, ¿sí? Bien, Schwem ha dicho hace muy poquito que hay también tres energías a considerar también en el mundo, ¿sí? A nivel energético. Estas tres energías a nivel energético son la preocupación, ¿sí? Los miedos y el pánico. Son tres, ¿sí? El pánico es a nivel físico. Cuando uno entra en pánico, queda tildado. Yo digo, tildado es como que no hay reacción, es como, ¿no? ¿Sí? Es más bien físico. Los miedos y la preocupación son mentales. Entonces, vamos a limpiar esta tríada en todos nosotros. Ahí está Joana Manresa, que hace poquito subió un video. Ahí lo vi. Joana, felicitaciones. Bueno, vamos entonces a
quitar de esta tríada en todos nosotros, la que siento más fuerte es el pánico. Vamos a quitar toda la energía estancada en nuestros cuerpos. Cada vez que nos enteramos de algo, del coronavirus, o de qué se puede haber contagiado, qué va a pasar, cualquier cuestión que nos haya hecho entrar en pánico, ¿sí? Eso vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo de otras vidas primero. Todas las veces que entramos en pánico en otras vidas, nosotros, vamos a quitar el colectivo humano entrando en pánico, porque el colectivo humano entrando en pánico, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando el colectivo entra en pánico, se forma esta, los llamados psicosis. Cuando el ser humano está en psicosis, mucha gente con pánico, es terrible. Nos podemos matar entre nosotros, podemos hacer todo lo contrario de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y ojo, qué gente inteligente, ¿eh? Todos dicen, ay, bueno, son todos tontos. No. El pánico te hace no poder pensar. Se desconecta la mente, más que la mente, la conciencia se desconecta del cuerpo y el cuerpo actúa solo. Entonces, no subestimes al que tiene un ataque de pánico. El ataque de pánico es cuando tu cuerpo no puede dar respuesta. Se paraliza, se pone todo negro, todo oscuro y mucha gente en estado de pánico es terrible. Eso ya es psicosis. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la neurosis y la psicosis es justamente eso, ¿no? Neuróticos somos todos. Psicosis es cuando ya no podés discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, lo que imaginaste. Entonces, imagínense mucha gente en pánico. Bien, vamos a quitar todo eso para que al menos a vos no te suceda, ¿sí? Bien, vamos a quitar toda esa energía de pánico a considerar. Y cuando te digo considerar es, cada vez que veas gente en pánico, en vez de subestimar y decir, ah, ¿no? Qué mal la gente, qué ignorante. No. Hay que entender que esa gente está tomada por el pánico, ¿sí? Entonces lo que tenés que hacer es bendecilo, separalo, observalo, pero no lo critiques, ¿sí? Porque cada quien hace lo que puede con toda esta situación, ¿sí? Bien, entonces, en esta tríada, ya les dije que viene de Carl Schwem, en esta tríada tenemos el pánico, ya mucho más fuerte, y tenemos otras dos, preocupación y miedos. En este grupo, todos los que estamos ahora presentes, son los miedos. Pensá, por favor, en todos los miedos que tenés, de vos mismo, de tus hijos, en tu casa, de tu país. ¿De qué tenés miedo? ¿Tenés miedo de que no tener para comer? ¿Tenés miedo de que te quede, de perder tu fuente de trabajo? ¿Tenés miedo de que la humanidad ya no sea igual cuando salgas, de perder a tus seres queridos? Todos esos miedos. Vamos a contar los cientos, miles, millones, infinitos miedos, por uno, por dos, por tres tenemos todos nosotros, incluidos los que estamos ahora y nuestras familias. Todos esos miedos vamos a poner en un paquete, ¿sí? Como en un paquete, todos anudados entre sí y lo vamos a disolver, total, completo y permanentemente, llevándolo a cero, a menos cero infinito. Acá vamos a hacerle un nucho a la Tierra, vamos a bajar toda esa energía al centro de la Tierra y vamos a pedirle a la Madre Tierra que lo transmute. Que lo transmute y use esta energía para sanar justamente. La Madre Tierra no es que agarra toda esta energía mala y le hace mal. La Madre Tierra agarra esta energía y la transmuta y usa esta energía de todos nuestros miedos. Sentí como que la Madre Tierra agarra todos estos miedos y los transmuta y lo usa para limpiar el planeta. ¿Sí? De abajo arriba. Sobre todo en la zona donde nosotros pisamos, sobre todo. ¿Sí? Los pisos. Vamos a quitar toda esa energía, sobre todo de nuestras casas. Vamos a quitar de los pisos, el suelo de nuestras casas, todas esas veces que tuvimos miedo y quedó ahí conectado. Vamos a quitarlo. Para que cuando tengas un miedo ahora diga, tengo miedo a esto. Pero que no sea más fuerte el miedo que vos y lo puedas manejar. Gracias, dice Franco. Gracias a vos, Franco. Bueno, vamos acá. Corregimos eso, ¿sí? Y separamos entonces los miedos del pánico y el pánico de los miedos. Muy bien. Acá también voy a fortalecernos a todos para que también vamos a incrementar la tolerancia de cada uno de nosotros para con los miedos del otro. Porque ¿qué pasa si estás en tu casa y el que está al lado, el que está viviendo con vos, está en pánico o está muerto de miedo? O tiene un montón de miedos. También tenemos que tener tolerancia de comprender que a lo mejor vos estás pudiendo con eso, pero esa persona no.
Entonces, está mal tratar de hacerle entender, o sea, hacerle ver que las cosas no son como las piensa, ¿sí? No podés ir y forzar al otro a que vea algo que no ve, ¿no? Entonces, ni tampoco ignorarlo, por lo tanto, comprenderlo, comprender que esa persona tiene que llegar por sus propios medios, ¿no? A entenderse, a resolverlo. Por lo tanto, fortalecer en tus seres queridos esa conciencia, ¿no? De que esto también va a pasar, como decían, como dicen en muchas películas y en muchos lugares, esto también va a pasar en algún momento. Pero tenemos que ser fuertes y superarlo, ¿sí? Entonces, tolerancia en nosotros para comprender al que está muerto de miedo, dentro de la casa, ¿sí? Vamos a corregir esto también. Entonces tenemos pánico y miedo, piensen esos dos conceptos, ya estamos mucho mejor. Vamos a la preocupación. Ahora te pido, ¿sí? Te pido, ahí voy a leer, después me fijo lo que pidan. Vamos ahí a ver. Vamos a conectar, ahora vamos a quitar la preocupación. Pensá en todo lo que te preocupa. No digas, ay, pero pienso, preocupa esto. Pero... Pensá en la preocupación como la cantidad de cosas, ¿no? Es como que agarrá ahora, decí, ahora que estoy mirándole a Gaby, voy a agarrar todas las preocupaciones que tengo. Vamos a conectar, voy a empezar a juntar las preocupaciones. Dame las preocupaciones, ¿sí? Dame las preocupaciones que tengas por el mundo entero. Dame las preocupaciones que tengas por tu economía. Dámelas, dame las preocupaciones que tengas por las relaciones, cómo van a quedar las relaciones después de esta pandemia. Estas son las que estoy nombrando, son las debilidades más importantes, ¿sí? Dame la preocupación de las preocupaciones que tienen la gente grande, la gente adulta, ¿sí? La gente mayor de 80. Están muy preocupados, no por ellos mismos, por nosotros. Vamos a quitar todo eso. Vamos a juntar todas las preocupaciones. ¿Cuántas tenemos? Seguro al infinito, por 1, por 2, por 3, por 10, por 20, uf, 30, 40, 60, 70, 80, 85, 86. Al infinito, por 86 veces. Esas son la cantidad de preocupaciones. Si estás conectado conmigo, conectada, conectado, vamos a enviar otra vez, vamos a anudar todas esas preocupaciones, ¿sí? Que no es lo mismo una preocupación que una toma de conciencia. No es lo mismo. Vamos a agarrar toda esa energía que venís gastando, acumulando y te puede estar debilitando tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Vamos a quitarla de vos, de tu casa, de tu ambiente y vamos a también ofrecérsela a la Madre Tierra nuevamente para que utilice toda esta energía que nosotros viciamos, que la utiliza para... Transmutada la utiliza para limpiar el planeta, para limpiar sobre todo las zonas donde hay mucha gente acumulada, ¿sí? Zonas donde hay mucho pavimento. Así ayudamos a la Madre Tierra nosotros también, ¿sí? Vamos a corregirlo. Y fíjense que estoy notando una debilidad muy grande de todos los animales chiquititos del planeta. Los animales grandes están como más fuertes y los muy chiquititos están más indefensos. Vamos a quitar esto y vamos a quitarle a esa alma de los animales más chiquititos esa idea que le hicimos creer que ellos dependen de nosotros, de los humanos. No dependen de nosotros. Vamos a corregir esto. Disculpen que corrija así, pero bueno, surgen las debilidades, van así. Vamos a quitar la preocupación. Entonces, para fortalecer esta tríada en todos nosotros, separamos. Total, completa y permanentemente, de mente, de cuerpo y de espíritu de todos nosotros, desde la inteligencia física y sistema nervioso central, preocupación de pánico y pánico de preocupación, preocupación de miedos, miedos de preocupación y miedos de pánico y pánico de miedos. ¿Para qué? Si te agarra cualquiera de estos, al menos a vos, no te va a entrar la desesperación. Que esté todo separado, total, completo y permanentemente. Reiniciamos y recalibramos, ¿sí? En todos nosotros. Respira profundo, exhala, ¿sí? Si no te sentís bien instantáneamente, al ratito vas a empezar a sentir todo esto, ¿sí? También depende la bioenergía tuya como esté. Bien, bien. Muchas gracias, Eliana. A ver, la tierra fuerte. Muchísimas gracias.
Ahí les aviso, bueno, que hay ciertos alumnos de CBAO, como Eliana, que creo que está en, bueno, está en España, pero es italiana. Bueno, ella ahí está abriendo agujeros de gusano, está ayudando también así para que podamos limpiar todo esto, ¿sí? Recordá, Eliana, por favor, de fortalecer a nivel cuántico todo lo que hagas conectándolo con el video, ¿sí? Así queda para todos ya, para todos los que sigan viendo el video. Bien, yo les mostré dos tríadas hicimos. Una desde la enseñanza iniciática, ¿recuerdan? Caos, inseguridad, incertidumbre con todo este tema del contagio. Lo segundo fue desde la medicina energética, Carl Schwem, ¿sí? Otro referente en medicina energética. Entonces, preocupación, pánico, inseguridad. Bien, ¿quieren conocer diferente? Muchísimas gracias, qué lindo. Me encanta escucharlos y que estén más tranquilos. Ahora les voy a presentar la tríada que armé esta mañana. Yo también tengo la mía. Desde la bioenergía áurea, ¿cuál es la tríada que te regalo hoy? Para mí, después de quitar estas dos, ¿sí? Hay otra tríada que está activada. Esta creo que va a hacer también cambios en vos. ¿Quieren saber cuál es? Bien. Esta tríada está formada por, lo primero es, ¿sí? El mal uso que hace nuestra mente de todas las noticias que escuchamos. Vuelvo a repetirte, el mal uso que hago, o sea, cada uno de nosotros, ¿sí? Ya sea porque escuchamos todo lo que escuchamos por internet, todo lo que escuchamos por la televisión, lo que nos cuenta el vecino por teléfono, lo que nos cuenta la familia, las noticias del mundo tal cual están. Esa es la primer gran debilidad de esta tríada que vamos a trabajar ahora. Pensá cada vez que te contaron, uy, ojo que el del frente lo están viendo porque puede ser un posible contagiado. O esos que te dicen, este virus lo largó no sé dónde para que muera gente. Todo esto, todo lo que estaba diciendo Dani antes, ¿sí? Daniel, alguien que está acá en el grupo, que nos estaban diciendo todo este tema de toda esa persecución, ¿no? Todos estos temas de los que te dicen esto se lo hacen de afuera, es un virus que lo hicieron para matar gente, porque somos muchos, los Illuminati, no sé qué, todo este tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Qué hacen en vos? Cuando vos escuchás, a lo mejor vos decís, yo esto no creo, en esto creo, ¿sí? La gente que cree en que estamos en periodos apocalípticos, entonces mira la Biblia, mira, ya lo había dicho Parravicini y lo había dicho la Biblia tal cosa, entonces empiezan a conectar, cada quien conecta con lo que puede. Siempre lo voy a decir, cada quien tiene su verdad. Siempre que tengamos el corazón limpio, o sea, pensando que hacemos lo mejor posible, el que tiene su religión va a darle el fundamento desde su religión, desde sus creencias. No está mal. Cada quien cree en lo que cree que es verdad. Entonces, eso que escuchamos, uno que te dice que es apocalíptico, el otro que está limpiando, el otro, vengo yo y te dice, estamos limpiando, vení, limpia conmigo. El otro te dice, no, ¿sabes qué? Come yuyo, plantate las plantitas. Otro te dice, no lo sé. Toda la información que escuchamos, la buena y la no buena, la mala y no, no, todo lo que escuchamos nos debilita, muchísimo nos debilita. Vamos a quitar toda esa debilidad que venimos acumulando, todo lo que sentiste, todo lo que pensaste, todo lo que imaginaste cada vez que alguien te decía algo del coronavirus, cada vez que un vecino te hablaba, cada vez que te decía, no, ¿sabes qué? Lávate ahora entre las manos, ahora hasta el codo, ahora hasta el hombro, lávate. ¿Sí? Entonces, cada una de estas novedades hace que nuestra mente genere más y más energía caótica. Por lo tanto, vamos a quitar todo el mal uso que hemos hecho hasta ahora de todo lo que nos enteramos. Porque una cosa es si es verdad o no es verdad lo que está sucediendo. ¿Sí? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Ahora, ¿qué hiciste vos con esto? Ahora, hasta ahora, vos. Con una mano en el corazón, vos, individualmente. Desde que empezó todo este tema, ¿qué hizo tu mente con toda esa energía? ¿La usó a favor o la usó en contra? Voy a quitarte hoy toda la energía en contra. Vamos a quitar toda esa energía que
Malviciaste, ¿sí? Maldijiste. Vamos a quitarla total, completa y permanentemente. Y aquí hay que quitar, para quitar esto hay que quitarlo de la casa, de tu casa. Así que pensá en las paredes, en los pisos, en las ventanas, en las puertas. Cada vez que hicimos un juicio, una crítica, ay, fulano de tal que ni venga porque ese es un desastre, ¿se entiende? Ay, no quiero, no quiero ir porque los que tienen negocio, que los que son chinos, que los que no son chinos, que los que tienen, ¿no? Que el que tiene dinero puede salir del país, viene y nos contamina, y que todo ese tipo de cuestiones que nosotros generamos, nosotros mismos, vamos a borrarlo, vamos a quitarlo de todo nuestro, de nuestra aura, ¿sí? De todo nuestro cuerpo, mente y espíritu. Pero es importante ahora que limpiemos nuestras casas. Todo eso que quedó en las paredes, que quedó en las veredas, vamos a quitarlo. Si podemos hacerlo de todas las personas que están ahora viéndolo en vivo y los que los puedan ver después, más personas llegue esto, más vamos a limpiar esta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que menos gente se va a contagiar. ¿Sí? No porque no esté el virus, sino porque vamos a estar con mayores defensas adentro. ¿Sí? Esto no es algo raro, ya les dije, no piensen en algo raro, piensen en sus células, piensen en lo que ya tienen. ¿Sí? La bioenergía es lo más natural que hay. Vamos a fortalecernos y abrirlo. Hola, Zulma. Bueno, me encanta hacer estos programas porque veo gente que no veo hace años. Zulma Palma, lo digo, ¿eh? Hace muchísimo que no te veo. Bueno, vamos a fortalecer todo esto. Entonces, la tríada que te da la bioenergía áurea. Lo primero es eso. Todo lo que hizo tu mente hasta ahora. Resuelto, disuelto, ¿sí? La energía, al menos hasta ahora. Después lo que vos empiezas a generar de ahora en más ya es responsabilidad, ¿sí? Estamos limpiando, vamos a quitar todo esto. Muy bien, corregimos. En segundo lugar, lo que vamos a hacer para hacer esta tríada es que acá sentirnos prescindibles. Esta debilidad la he detectado. Pensá que muchos de nosotros, a lo mejor, muchos de nosotros, a lo mejor, nos hemos sentido gente importante, ¿no? Yo soy importante, más que otros, o menos que otros. Quizás son los que dicen, ¿sabés qué? Yo no soy nadie. O yo sí soy importante. O es qué importante que soy para, ¿no? Y una de las cuestiones que te crudamente, muy crudamente te muestra una pandemia, un caos así generalizado, del que hay que aprender, porque siempre se aprende de esto, lamentablemente por las malas, pero tiene que ver con que ninguno de nosotros es imprescindible. No lo somos, ¿sí? No sos imprescindible ni siquiera para tu familia. Nos gusta sentirnos así. ¿Sabés qué? Si yo no estoy, nadie hace nada. Si yo no estoy, ustedes se morirían de hambre. Si yo no estoy, fulano de tal, ¿no? O sea, ¿se entiende? Fulano de tal, se enojaría, me haría. Porque eso nos hace sentir mejor. Nos hace sentir que somos importantes, que un otro nos considera, que un otro nos ama. Ese tipo de cuestiones son naturales en el ser humano. Todos queremos ser amados y que nos amen. No hay mucho más. Todos queremos ser acariciados, acercarnos. ¿Recuerdan lo que les decía al inicio del programa? Que casualmente ahora que estamos recluidos, es como que tenemos ganas de ir a tocarnos, ¿no? De acariciar al otro. ¿Y por qué no lo hacíamos antes? Porque nos faltaba un sacudón, nos faltaba una cacheteada, ¿no? De la naturaleza que nos diga, hey, ahora, ¿a qué tenés ganas de ir a abrazar, ¿no? A alguien. ¿Qué te quedó un amigo? ¿Te quedó alguien que no le dijiste que, o sea, no lo pudiste tocar, no lo pudiste abrazar? Le puedes decir virtualmente, ¿no? Pero no lo puedes acariciar, no lo puedes abrazar. ¿Qué te pasa con eso? Eso es lo que nos está pasando. ¿Sí? Entonces, hay un sentir desde, nos sentimos prescindibles, vemos que murieron miles y miles de personas, mueren y siguen muriendo. Y vos decís, ah, entonces no soy tan importante. ¿Me puedo morir ahora? No importa lo que estudié, si tengo dinero o no tengo dinero, soy lindo o no soy lindo, si estoy gordo o estoy flaco, si tengo. Entonces no era que importaba todo eso, al final no importa demasiado, ¿no? Entonces, esas necesidades empiezan a, ¿no?
se empiezan a movilizar. ¿Recuerdan que hablábamos de la energía del caos? Dentro nuestro se empiezan a movilizar. Siempre digo, es cuando hay caos, es el mejor momento para ver todo lo que tenías adentro. Aprovechalo. Ahora va a empezar a surgir todo lo que tenías adentro. ¿Sí? Y te vas a empezar a dar cuenta de todo lo que tenías ahí guardado y no decías. Que, por ejemplo, tenías muchas ganas de ir a abrazar a gente y no lo hacías. ¿Sí? Que estás arrepentido por tanta tontería y que ahora darías cualquier cosa por estar amando a los tuyos o que alguien te diga, ¡hey, te extrañé! Porque necesitamos el abrazo, necesitamos el contacto. ¿Por qué? Venimos de la panza, nos gestamos de adentro de un ser humano. Todos nosotros salimos de adentro de un ser humano, ¿sí? Entonces, ese recuerdo de estar adentro de otro ser humano siempre nos va a atraer, siempre vamos a querer estar lo más cerquita posible de un otro, ¿sí? Bien, entonces, estamos lo malo que hacemos nosotros con todo lo que escuchamos y en el otro lugar de la tríada está sentirnos prescindibles. Vamos a quitar toda esa energía de no ser imprescindible. Vamos a quitarlo de tu espíritu, o sea, todos los ancestros que se sentían imprescindibles, tuyos, vamos a quitarlos, ¿sí? Los que se sentían que eran gran cosa o que eran más que los otros, vamos a borrarlo, ¿sí? Gracias, Elizabeth, qué buen mensaje, dice que gracias, muchas gracias. Vamos a quitar, bueno, ahí dice mi amor, Leo, dice, es el impacto de quedar frente al sentido de finitud. Wow, sí, así es. El sentido de finitud, ¿no? Al final, me muero ahora, me contagio y me morí, el mundo va a seguir sin mí, ¿eh? Seguro que va a seguir sin mí. ¿Qué me pasa con eso? ¿Ya hice lo que dije que iba a hacer en el mundo? ¿O todavía no? Che, más vale, me empiezo a escribir rápido. Por eso hay tanto también, tanta creatividad que empezó, ¿no? ¿Sabés qué? Me animo a decir mi poema en público, porque después de todo, si no lo digo, ¿sí? Me atrevo a. Y está genial que así sea, ¿sí? Y yo les aseguro que después de la pandemia, los que quedemos, si quedamos, ¿sí? Los que quedemos, quédense tranquilos que va a haber mucha creatividad, va a haber mucho más talento, porque la gente no va a estar tan recluida. Ahora la gente está con muchas ganas de expresarse y contar lo que les pasa, ¿sí? Eso va a ser post-pandemia, ¿sí? Bien, entonces, vamos a nivelar si somos prescindibles o somos imprescindibles. Lo nivelamos. Igual, no igual, diferente, no diferente. Y fuerte para los que no podamos cambiar. ¿Por qué? Yo estoy hablando de sentirnos prescindibles, sentirnos imprescindibles. ¿Qué pasa si vos decís, lo intentás y después no podés sentirte prescindible o imprescindible? Acá tenés que estar neutral. Si no lo podés lograr, que tampoco te debilite. Acá no tenés que cambiar porque tenés que cambiar. Vas a cambiar si realmente sentís que hay un mensaje en vos. Vas a cambiar si realmente mejora tu vida. No porque el otro te lo dice. Si vengo y te digo yo, cambia por eso. Vos no tenés que cambiar porque lo digo yo. Es si conectó con vos. Es el único cambio verdadero. Si no existe, si no es bla bla. ¿Sí? Juntarnos a pasar el tiempo. Y la verdad que a mí, juntarnos a pasar el tiempo, no me interesa. ¿Sí? Es para limpiar. Estamos en la era de Acuario, dice Franco. Así es, la era de Acuario. Va a ser maravillosa, va a ser maravillosa. La verdad que sí. Bueno, entonces, vamos a la tercera, ¿no? La tercera. La tercera debilidad de la tríada es que también ha surgido con todo este tema, estando recluidos, es impotencia. Impotencia de darnos cuenta, ¿sí? De que dependemos de otros. Pensalo bien. Si yo te digo, a partir de ahora vas a tener que depender de otros. Llévalo a un extremo. ¿Qué pasa cuando vos tenés alguna limitación física y, por ejemplo, dejás de caminar? Por ejemplo, dejás de evacuar tus necesidades básicas, por ejemplo, ¿no? Y necesitas de un otro que te ayude. Ese es un momento muy difícil para cualquier ser humano, que lo hace crecer muchísimo, si puede comprenderlo y usarlo a favor. Y hay gente que se quedó ahí, no soporta el tener que ser ayudado por otro. Porque mientras nos podemos valer por nosotros mismos, y bueno, puedo quejarme, renegar,
¿Pero qué pasa cuando necesitamos del otro? ¿Qué está pasando ahora? Al menos acá en Argentina, ¿sí? Los argentinos estamos dependiendo íntegramente de todo el sistema de todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, todos ellos están ahí expuestos sin poder hacer otra cosa, ¿sí? Y lo digo porque está mi sobrina, está Pamela, ¿sí? Que ella trabaja al menos en un hospital ahí en Rosario, ¿sí? Rosario Santa Fe, Argentina. Y la digo fortaleciendo a ella, a los hospitales, los lugares. De todas maneras, están ahí, ¿no? En contacto. ¿Qué pasa con todas las personas que tienen hijos, parientes que están en el sistema de salud? Pregúntale a cómo están las mamás, los papás, los hermanos, de toda esa gente. ¿Sí? ¿Qué nos pasa a nosotros de tener que depender? Uy, el que no quería los médicos. Ay, yo no quiero los médicos, yo por mí mismo. ¿Qué pasa ahora? ¿Sí? ¿Qué pasa con aquel que ha rechazado tanto a los médicos, a los enfermeros, y ahora tienen que depender íntegramente de estas personas? ¿Los policías? ¿Qué pasa con los sistemas de seguridad? Los que son policías, los que están en la seguridad, ahora también tienen que estar en la calle, en contacto directo con este virus. Y nosotros dependemos de ellos. ¿Sabés qué? ¿Te gusta o no te gusta? No, no nos gusta. Claro que no nos gusta. Esto, ¿sí? En general ha hecho que nos tome como una impotencia de que tenemos que depender de los otros, ¿sí? Entonces, esta impotencia, ¿sí? De que puedo llegar a depender del otro, cuando uno dice, dependo del médico que me atienda, y si no hay un médico, ¿sí? Si no está el médico ahí para vos, y bueno, lo siento. ¿Sí? Siempre que dependemos de un otro, está la posibilidad de que el otro nos responda o no. En el buen sentido es decirte, todos en realidad vivimos en sociedad y unos dependemos de los demás, ¿sí? Pero por otro lado, vos sabés lo que hace la dependencia. La dependencia por el lado emocional, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando vos dependés íntegramente de otro? El otro te ignora, el otro corta ese lazo y vos quedaste en Pampa y la Vía. Pasa en lo emocional, pasa en lo económico. Por eso siempre uno dice que la economía propia es propia. Tiene que ser propia. Economía no es dinero nomás. Es dinero, tiempo y energía. ¿Te acordás? ¿En qué invertís toda tu energía? Bueno, ahí se va la economía. ¿En qué estás invirtiendo tu energía? ¿En qué invertís todo el tiempo? Está juntito con el dinero. Muchos quieren, vienen, hacen sesiones, quiero tener más dinero. Quiero tener más trabajo. Y sí, pero ¿cómo estás usando tu mente? ¿Cómo estás usando tu tiempo, tu energía? ¿Sí? Entonces, vamos a quitar todos nosotros toda la impotencia que hemos sentido en otras vidas cada vez que tuvimos, por ejemplo, enfermedades, cuestiones en el nivel físico y nos tenían que literalmente bañar, cambiar, ¿sí? O ahora mismo, si sos de estas personas, si sos una persona que actualmente depende de que un otro te ayude, ¿sí? Vamos a quitar toda esa energía de sentirnos impotentes por eso. Vamos a quitarlo, ¿sí? Porque en realidad todos nos ayudamos entre sí, ¿sí? Vamos a corregir toda esta cuestión y vamos a fortalecernos para primero aceptar que dependemos de otros. Vamos a aceptar que el sistema de salud en todos los países, ¿sí? Es prioritario. El sistema de salud, el sistema de seguridad, y voy a poner la educación también, y perdonen que entre en estas temáticas, pero son tres pilares básicos de la sociedad. Fíjense que hay muchos que creen, o sea, han creído mal, que la bioenergía áurea, como es una metodología que integra todo conocimiento, pasado, presente, futuro. Muchos creen que es una medicina alternativa, ¿no? Ah, si querés la sé, si querés no. Entonces la medicina alternativa es no médicos, no sistema rígido, no. No, no. No es el caso. El que dice eso es porque no conoce la bioenergía áurea. ¿Sí? La bioenergía áurea lo que hace es hacer que todo sistema que llegue a tu universo
toda información que llega a tu universo, toda persona que llega a tu universo, toda situación, vos puedas emplearla de manera óptima. Vos puedas tener poder sobre lo que haces con tu vida. Entonces se trata de esto. Y ahora está pasando que mucha gente, ¿no?, de las medicinas alternativas están diciendo, hay que reconocer, ¿no?, que qué pasa con el que vos podés hacer un montón de cuestiones, ¿no? Pero ahora el que está allá afuera es el médico, es el enfermero, es el que está allá afuera dando la cara, ¿no?, y exponiéndose a todos los peligros de afuera. Entonces vamos a valorarlo, vamos a quitar todos los karmas indirectos, parcialmente directos y directos que tenemos cada uno de nosotros con todo el sistema de salud, con los médicos, cada vez que fuimos médicos en otras vidas, o cada vez que tuvimos algún problema con toda la medicina, ¿sí?, la medicina oficial, con eso con el que vos estás enfermo y vas de un especialista. Vamos con ese, ¿sí? Vamos a quitarnos cualquier tipo de karma que podamos tener con ellos, también para que te encuentres, si se da el caso, Dios no quiera, pues si se llega a dar el caso de que te contagias y tenés que ir a un lugar sanitario, que te toque un médico que pueda rápidamente ayudarte y que no haya karma ahí metido, ¿sí? Vamos a corregir todo esto, vamos a fortalecer, por favor, pensá en todos los médicos, enfermeros y auxiliares de tu país, de tu ciudad, de tu zona. Y más todavía si tenés gente, como en mi caso, cuando ahí estaba la tía Diana, que es enfermera, y mi sobrina, que es médica. Entonces, vamos a conectarnos con todos, vamos a fortalecerle la línea media, vamos a fortalecerle la inteligencia física a su máximo potencial, y que la Tierra los proteja, y que su aura los proteja, y que el sistema inmunológico sea fuerte y poderoso frente a cualquier tipo de virus. Porque, por ejemplo, acá en Argentina tenemos otra, no es pandemia, pero es un contagio masivo a nivel de dengue, y miles de personas han muerto, no un par como con el coronavirus, ¿sí? Entonces hay un montón de cuestiones acá. Vamos a fortalecernos para que tomemos conciencia y valoremos a todo nuestro sistema. Incluso, les voy a decir algo, ahí nombraban al presidente, vamos a fortalecer a todos nuestros presidentes. Acá cada vez que digo presidente es una debilidad terrible. Vamos a fortalecernos frente a todos los presidentes que vengan de ahora en más, no solamente los que están. Fuerte para que esos presidentes sean más conscientes, ¿sí? Para que esos presidentes nos permitan, ¿sí?, dar lo mejor de nosotros y nos incluyan, ¿sí? Entonces, sea quien sea tu presidente, apóyalo. ¿Sabes por qué? No importa que sea contrario a lo que vos harías, ¿sí? Si vos harías algo diferente, pensá en la política, prepárate, sé un excelente ser humano y pensate para más adelante. ¿Querés ser político? Genial. La política va a necesitar de gente como vos para hacer algo diferente, pero por ahora apoyá a los políticos. Apoyá a la ley que está por fuera. Si te dicen, no salís hasta tal hora, o salí a tal hora nada más, cumplí con la ley, porque esa ley va a hacer que te protejas a vos mismo también, ¿sí? Entonces, estamos por el lado de la política, más fuerte respetarla, nos guste o no nos guste, ¿sí? Por otro lado tenemos el sistema de salud, mucho más fuerte, médicos, enfermeros, y acá hasta los que están débiles son los auxiliares, los que limpian las cosas. Piensen, por favor, los que limpian los instrumentos, limpian los pisos, limpian esos lugares donde la gente estornudó. Esa es la gente que vamos a proteger mucho más todavía, ¿sí? Porque acá hay más debilidad, vamos a quitarlo. Si ustedes me están ayudando, vamos a llegar a muchos lugares, ¿sí? Mi energía va a llegar a donde llega ahora. Si ustedes lo están haciendo conmigo, créanme que vamos a ayudar, ¿sí? Vamos a quitar toda esta energía. Mucho más fuerte el sistema de médicos y auxiliares y enfermeros. Bien, vamos a los sistemas de seguridad. Pensá ahora en ese policía, en ese gendarme, en todas esas figuras de autoridad, en esa gente que está ahí para impedirte que salgas afuera, para impedirte que cometas una locura, para impedirte que la psicosis salga afuera, ¿sí? Vamos a pensar en todos nuestros policías. Está bien, ya sé que me vas a decir, no se puede confiar, se puede o no se puede, son todos estos, son todos lo otro, gatillo fácil le dirían acá en Argentina. No todos son gatillos fáciles,
¿sí? Habrá policías que tendrán sus temas, pero hay policías que son excelentes personas. Policías, bomberos, todos los que están en esta área, ¿sí? Hay mucha gente que ahora, ¿saben qué? Quieran o no quieran, tiene que estar ahí afuera. Entonces te están cuidando, te están protegiendo. Vamos a fortalecernos nosotros a ellos. Vamos a hacerle unas calles más limpias, más fuertes para que ellos puedan hacerlo. Vamos a quitar toda esa energía negativa que nosotros, la humanidad, generamos hacia los policías, hacia todo el que está uniformado. Nos da como, ¿no? Vamos a quitar toda esta cuestión y vamos a ponernos dentro de ellos, militares. Gracias, Pau. Todos los militares, ¿sí? Pensá en ellos también. Ellos tienen que poner esa cara, ellos tienen que estar firmes. Pero si ellos tienen que tener esa firmeza, firmeza no quiere decir sobrepasar la agresión. Autoridad es una cosa, agresividad es otra. ¿Sí? Ya lo hemos hablado muchas veces. Muy bien. Vamos a fortalecerlos a todos ellos y a sus familiares. Vamos a quitar todas las debilidades que los mismos familiares desprecian a los policías militares. Vamos a quitar todo esto. ¿Sí? Y vamos a nivelar a los sistemas de afuera, ya les dije, los políticos, los sistemas médicos y los sistemas de seguridad. Y también, para que vean que no todo es negativo, acá hay una debilidad con uniformal, sí, dice Dana. Bien, hay que quitar también, o sea, cuando uno ve en bioenergía, no solamente se quita la debilidad, también se pueden fortalecer cuestiones, ¿sí? También tenemos que ponernos fuertes para los cambios. Vamos a ponernos fuertes para los cambios. Todo está cambiando. Van a cambiar los sistemas de seguridad, van a cambiar los sistemas económicos, van a cambiar van a cambiar los sistemas. ¿Qué más da? Gente, no lo sé. Quizás todo, cambia todo y no lo sé. Pero si estamos acá, créanme que vamos a poder, no sé, sacaremos dinero de otro lado. Cambiará todo. No tengas miedo al cambio, juntos vamos a poder. Pero no te deprimas, no pienses, ay, yo no puedo. No, si estás acá es porque sos necesario para la vida. ¿Todavía estás acá? Listo, tenés mucho que hacer. ¿Sí? Entonces, ayúdame, ayúdame a compartir no lo que es gratuito porque, ay, te lo regalaron y ¿sabes qué? Hay mucha gente que limpia, mucha gente que hace medicina energética. Y que incluso tienen muchísimos seguidores, ¿sí? Hay muchísimo de esto. Yo lo que quiero es que vos conectes tu propia bioenergía y apliques bioenergía para ayudar al mundo. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que yo creo que vamos a salir adelante. Vos con tu vida, con lo poquito o mucho que puedas hacer. ¿Qué podés hacer? ¿Sabés qué vos me podés decir? Yo no sé limpiar. ¿Sí? No puedo, todavía no puedo entrar a CBA, o yo no puedo limpiar, o porque hago otra cosa, o porque, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo contribuyo al mundo, ¿sabes qué? Estando feliz todo el día, yo estoy feliz. Yo le agradezco al sol que todavía salga, yo agradezco tener un lugar para estar recluida. Hay gente que no tiene dónde recluirse. Acá en Argentina hay zonas, ¿sí? Donde la gente está hacinada porque es muy humilde. Y están en ranchos que le dicen, todos hacinados. No tienen ni siquiera un lugar para estar. ¿Vos tenés un lugar? ¿Tenés una cama calentita para acostarte? ¿Un lugar para estar tranquilo? Entonces valoriza eso. Esa energía de valorizar lo que tenés, ¿sí? Es súper importante. Entonces, ¿cómo no le vas a estar aportando esa maravilla al universo? Imagínense que toda la gente que está dentro ahora tiene esa energía de qué bien que tengo un lugar donde estar, donde dormir. Entonces, ¿estás seguro que podés aportarle al mundo, a este cambio, tu energía? Claro que sí. Y solamente es un ejemplo. Todos nosotros podemos, ¿sí? Bueno, an antes de concluir, ¿quién dijo que sacar dinero de algún lado? Sí, bueno. Quiero aprovechar acá, bueno, agradecerle a Leo, a todas las personas que están, le agradezco infinitamente a todos los flamantes, ¿no? Grado 1 en bioenergía, ellos ya están a sus correcciones. Si hay alguien que somos bastantes, ya se los dije, infinitamente orgullosos ellos, ¿sí? Leo Enfi, que tiene su
Bueno, tiene Job, ¿sí? Que si querés, Leo, poner ahí tu mail para los que quieran contactarte. Todo lo que sea creación, ¿sí? De realidad propia. Hay un sistema donde es muy individual. Bueno, contáctense con Leon Fee, que yo pongo mis manos al fuego, que los va a ayudar muchísimo en el camino de transformación personal, ¿sí? Todos los que están aquí, los que quieran compartir sus mails, de sus negocios, de su todo lo que sea online, ¿sí? Compártanlo. Por ejemplo, ahí estoy viendo a Dana, ella se dedica a todo lo que tiene que ver con esencias y es maravilloso, ¿no? Esencia natural. Ahí estaba Susana Brandán, Irene, no sé si haces algo. Entonces, bueno, todos los que quieran compartir en mis programas, ¿sí? Sus mails, ¿sí? De contacto para poder trabajar, consta que toda la gente que se contacta a mis programas son gente de buen vivir, de buen corazón, a mucha conciencia, y acá, entre todos los que están ahora en vivo, hay gente muy valiosa. Y eso me lleva a respirar, como siempre digo, son gente que tiene mucha conciencia. Hay mucha gente que me dice, uy, a Talia lo siguen miles y miles. La gente que sigue a la bioenergía es gente de mucha conciencia. Y créanme que acá en vivo hay gente, hay terapeutas, hay facilitadores, hay gente maravillosa. Entonces, aprendan a compartir sus servicios entre ustedes, ¿sí? Aprendan a que estemos todos juntos, a contagiar. Gracias, Monse. Contagio, comprensión, tolerancia, recibir, valorar. Todo esto, ¿sí? Ahí está leonfi, arroba gmail, que bueno, ya está el libro del tarot de Enfi, perdón, perdón, bueno, yo igual ya lo hiciste público, así que prontito, ojalá que ya esté ahí a la venta, porque créanme que es mágico también, ¿sí? Y así como el libro del tarot de Enfi, que es puro crecimiento, nada que ver con tirar cartas, ¿sí? No pasa por ahí, es puro crecimiento. Cada una de las personas de CBAU tiene sus propios servicios, aprendan a compartirlos. Laura Luneri, que hace bueno, tiene que ver todo con lo que tiene que ver con, a ver, Tata, si me ayudas ahí. Todo es online, la mayoría de las personas acá tienen servicios online. Susana también, Susana Brandán. Aprovechen a darse los mails. ¿Saben por qué? Porque estamos en épocas de cambio, como bien lo decían ahí, como lo decía Franco, creo. Justamente con ese nombre, ¿no? Seamos francos, estamos en época de cambio. Estás acá es porque tenés que aportar tu bioenergía al mundo. No sabés cómo usarla, aprende bioenergía, entra a CBAU, ¿sí? Entra a CBAU, aprende a usarla y compartí tu negocio, compartí tu producto. Trata de hacer que funcione online. No sé qué es lo que haces, pero créeme que alguna forma de hacerlo online vas a encontrar, ¿sí? Entonces yo te invito a traducir algo de los que vos hagas online. Hacés tortas, hacés eso, bueno, encontrá a alguien que las lleve, pero publicalo, ¿sí? Publicalo. Yo te invito en estos programas que yo hago, recordá que yo después los subo a YouTube, escribí abajo también. ¿Saben qué? Yo hago esto, vivo en tal parte del mundo. Alguien puede escuchar las tortas que haces, alguien puede escuchar que haces web, alguien puede escuchar todos estos procesos y me voy a sentir muy, muy, muy feliz de poder hacer que se contagien unos de los otros también, pero de lo bueno. Esa es la energía que hay, ¿no? ¿Hay energía de contagio? Bien, nosotros vamos a contagiar lo mejor de nosotros. Cada uno lo mejor de nosotros. Y si todavía no lo hiciste, yo no tengo Facebook, yo no tengo. Abrite una cuenta de Facebook, compartí lo que haces. ¿Qué haces? ¿Haces flores? ¿Qué haces? ¿Haces manualidades? No, vos escribís poemas, haces canciones. Ahora el mundo está ahí para escucharte, tenés la posibilidad. Hacelo. Y si tenés ganas de compartir, lo haces. Y si tenés algo para vender, ofrecelo. No es vergüenza ofrecer lo que uno hace de corazón, ¿sí? Así que bueno, gente, perdone si me extendí bastante.
Ahora, por supuesto, voy a cortar el programa y voy a empezar a leer todo. Les agradezco muchísimo esta colaboración. Como siempre digo, gracias por ayudarme a ayudar. Parte de ayudar es compartirlo, compartir esto y compartir CBAU, compartir la biología áurea. Si alguien necesita apoyo urgente, o sea, está mal, problema, ataques de pánico, muchas enfermedades, un montón de cuestiones, saben que existe la biología áurea. Hago sesiones online, por lo tanto, no hay excusa. Se puede pagar este nivel Home Banking, se puede pagar por PayPal si estás en otro país, no hay problema. Por lo tanto, sesiones online si querés una entrevista conmigo, directo, ¿sí? Hay de 25 minutos, hay de 50, y si querés, pero yo te recomiendo más todavía, entra a CBAU. 3 viernes de 2 horas, 2 horas y media, que son en los que hacemos esto. Y créanme que cada vez estamos mejor. Cada vez somos más y más conscientes de lo que es la vida, cada vez estamos más felices. Y si no, invito a los que son alumnos de CBAU y quieran dar su testimonio, que es maravilloso, ¿sí? Lo que nosotros estamos viviendo. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Compartan lo que hacen, compartan sus programas de YouTube, ahí como el de Joana. Y agradezco infinitamente. Beso, nos estamos viendo próximo. Ah, antes de esto. Si hay gente, porque yo he empezado a publicitar, ¿sí? Un taller para quitar dolores psicosomáticos. ¿Recuerdan? No sé si alguno se habían empezado a anotar, ¿sí? Voy a posponerlo por una situación que estamos viviendo específicamente en Argentina. No tiene que ver con otras personas, pero quédense tranquilos que ese taller va a salir próximamente, ¿sí? Si se quieren ir anotando, recuerden que solamente 99 es el cupo, ¿sí? Para aquel que diga, ¿saben qué? Para mi mamá, para mi papá que tiene dolores, ya se pueden ir anotando o reservando los lugares. Pero lo voy a hacer un poquitito más adelante, ¿sí? Cuando la Argentina no esté tan, tan complicada para todo esto. ¿Está bien? Así que bueno, les agradezco otra vez infinitamente y bueno, ahora sí los dejo, ¿sí? Chau, chau, chau y ojalá que lo compartan con muchos y todos los servicios y productos se expandan, se contagian. Contagio. Recordá y pensá, ¿qué puedo contagiar yo hoy? ¿Qué podés contagiar hoy? ¿Sí? Yo quiero contagiar bioenergía, bioenergía áurea para todos. Abrazo y nos vemos en la vida. Chau, chau.